Bueno, pues empecé a tocar la guitarra con 16 años, un poco tarde. Y bueno, desde ese momento supe que la música me gustaba mucho, porque me tiraba con la guitarra tocando un montón de horas. Recuerdo que con 18 años me metí a trabajar un verano a Burger King para poderme comprar mi primera guitarra decente, una Fender Strato que aún sigo utilizando. Y bueno, luego con 19 años, cosas de la vida, perdí a mi madre, me quedé solo en casa con mi padre. Y bueno, ahí descubrí que la música ya no solo era un medio por el que hacer algo que sonara bien y que te gustara, sino ya algo más profundo. Fueron años bastante jodidos y la música, me apoyé bastante en la música y fue algo que utilicé para evadirme. Luego tuve varios grupos de música donde fui guitarrista. Ahí aprendí muchas cosas, fueron años muy bonitos. Y bueno, el último grupo que estuve, por algunas razones decidí dejarlo y se encendió una luz en mí que me dijo: va, pues Rubén, llevas trabajando un montón de tiempo, tienes dinero ahorrado, sabes tocar la guitarra, el piano, cantar, ¿por qué no te atreves a hacer todo tú solo? Y entonces me tiré a la piscina completamente, casi sin tener ni idea. Me recorrí los foros de internet en busca de información, cómo montarlo, cómo hacerlo. Y al final, pues como veis, es lo que conseguí hacer. Cuando cuento cosas tristes no pretendo llamar la atención ni dar pena, pero sí lo que busco es ser una persona sincera y verdadera con mi música. Y tanto lo bueno y lo malo que me ha pasado es un poco lo que se ve reflejado en lo que hago. Y probablemente si no fuera por todo eso no hubiera llegado nunca a hacer música solo y a estar aquí. Como beneficio, diría que al fin y al cabo haces algo personal, algo tuyo, algo que para mí me va a acompañar de por vida. O sea, tienes la seguridad de que lo que haces puedes continuar con ello, porque igual si estás en un grupo muchas veces pasa que se va el cantante o se va el guitarrista y tienes que empezar otra cosa de nuevo y es un tema luego buscar gente. También te enriquece como persona, ¿no? Aprendes mucho de tecnología, de buscarte la vida, de música, al fin y al cabo. Y como desventajas, pues al fin y al cabo hacer todo solo es mucho curro, son muchas horas investigando y a veces se hace agobiante. Aquí en mi habitación muchas veces me hago un lío con todos los trastos, los cables, que si te pones a grabar y algo se te desenchufa o algo te empieza a fallar y tienes que arreglarlo. Y encima yo soy un cabezón y siempre intento como la filosofía esa de hacer todo solo. Y entonces me complico un poco más la vida, pero bueno, me gusta porque al fin y al cabo es como que luego me siento mucho más realizado. Yo ahora mismo estoy intentando buscar gente con la que hacer cosas, incluso meterme en algún grupo, porque es lo que tú dices, sí, hacer todo solo está muy bien, pero también el hecho de estar en una formación que cada persona te da su punto de vista te hace un poco salir de tu cuadrado o de tus normas establecidas y aprendes cosas de los demás. En mis canciones meto pianos, guitarras, bajos, voces. Las baterías las hago por ordenador. Entonces, al fin y al cabo, estoy haciendo el trabajo de 4 o 5 personas que harían en un grupo. Es mucho más lento. Luego, aparte, lo grabo en vídeo. Y entonces, tengo que poner la cámara, darle al botón, darle al play, ponerme a tocar. Se vuelve bastante caótico. Yo solo me tengo que hacer cargo de todas las redes sociales, tengo que estar al pie del cañón, correr con la responsabilidad de todo, también con asuntos administrativos, de registros, te tienes que buscar mucho la vida. Y el do it yourself es muy guay cuando alguien lo ve y pues hace todo solo y tal, pero
sí es cierto que mucha gente quizá no se da cuenta de que de todo el trabajo que hay detrás para poder hacerlo. Bueno, con todo este tema del do it yourself empecé hace 3 años y en principio yo solo tenía la idea de hacer mis temas y mis covers para YouTube. Y bueno, poco a poco como que me fue picando la curiosidad y dije, pues igual puedo llevar esto al escenario, ¿no? Y tengo ahí un pedal con el que toco la guitarra y puedo grabar las partes, a ver cómo... Pulso el botón, toco la guitarra, vuelvo a pulsar el botón y eso que ya ha tocado se vuelve a repetir. Es un pedal de loops. También se pueden añadir cosas como percusiones, tal. Entonces ahora en los directos, desde hace un año, lo que hago es eso. Y consigo que las canciones queden con instrumentación un poco llenas y también cantar en directo. Como siempre he sido de ir bastante a mi bola y buscarme la vida yo solo y demás, no estoy igual totalmente puesto o no puedo hablar con toda la propiedad que me gustaría. Pero sí es cierto que, a ver, hace falta hacer muchísimo, porque los bares de conciertos pues hay pocos. Luego, por ejemplo, igual del caso más cercano, por ejemplo, el Ayuntamiento de Baracaldo sí que pone muchas trabas para los músicos. Ahora hemos hecho una asociación que se llama Burrumbada, y por lo pronto hemos conseguido entrar en fiestas de Baracaldo, lo cual está muy bien, y esperamos que el ayuntamiento siga dando pasos para facilitar las cosas a los músicos del pueblo, porque las leyes para tocar en los bares de aquí son muy restrictivas, no dan tampoco facilidades. Los músicos en definitiva nos tenemos que buscar la vida un huevo para poder salir adelante. Seguir con mis vídeos de YouTube, donde hago no solo temas míos, sino también covers, donde me grabo tocando todos los instrumentos por separado y luego lo monto en vídeo y lo cuelgo, ¿no? Luego también estoy grabando mi disco, que tardará su tiempecillo porque, como habíamos dicho antes, el tema de hacerlo todo solo es algo que es largo y lleva mucho curro, ¿no? Pero es más o menos en lo que estoy trabajando ahora. Y dar conciertos. Estoy un poco ahí a 3 bandas, haciendo lo que puedo.